¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a este estudio de todos los sábados aquí a través de Facebook y del canal Ángel Mensajero TV. Les enviamos un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes que nos ven cada fin de semana. Y hoy estamos aquí para presentarles un tema más correspondiente a la serie El Juicio de Dios. Esperamos que todos estén perfectamente gozando de muy buena salud y de las bendiciones de nuestro Dios. Queremos hacerle la invitación a cada uno de ustedes para que también compartan esta transmisión. Estamos desarrollando un tema muy interesante como es el juicio de Dios, el juicio preadvenimiento de Dios. ¿Es verdad? ¿Es bíblico? ¿Cómo nosotros podemos enterarnos de que es una realidad y que no nos están engañando? Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar ya presentando la cuarta entrega de este estudio que se ha tornado muy interesante y que lastimosamente no lo podemos hacer en la profundidad que nosotros quisiéramos, no porque no conocemos el tema, sino porque el tiempo es difícil. Tenemos muy poco tiempo para un tema que nos llevaría básicamente de explicarlo como debe de ser, nos llevaría bastante tiempo. Pero el día de hoy vamos a estar redondeando este tema del juicio de Dios. No vamos a estar hablando en sí en qué conlleva en las interioridades del juicio de Dios. Lo que nos interesa muchísimo es comprobar y probar de que nosotros estamos en este tiempo siendo enjuiciados. Hay un juicio en el cielo que se está realizando y eso es lo que vamos a probar el día de hoy, porque en las clases anteriores hemos venido hablando de algunos elementos como qué significa la palabra juicio, presentando algunos ejemplos de los juicios de Dios que fueron derramados sobre la tierra en determinado momento debido a situaciones que se estaban viviendo en la tierra. Y hablamos también de juicios como las opiniones de repente de X persona o del mismo Dios sobre su pueblo, ¿no? Sobre algunos personajes importantes en la historia. El día de hoy ampliaremos un poquito este concepto, pero también vamos a estar hablando específicamente del juicio de juicios. Así le pudiésemos llamar si el día de hoy tuviésemos que ponerle algún título al tema. Tendría que ser el juicio de Dios, parte 4, subtítulo el juicio de juicios. ¿Es cierto que hay un juicio en el cielo? ¿Por qué se habla tan poco en nuestros días? ¿Por qué los predicadores, las personas que tienen la oportunidad de estar enfrente de los púlpitos, no hacen eco de este tema o no le hablan a las personas de esto tan importante como es el juicio de Dios que se está realizando en el cielo? Una vez que Cristo resucitó y se fue al cielo, ¿qué fue a hacer Cristo al cielo? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de eso y muchas otras cosas más. Antes tomamos un poquito de agua para refrescar la garganta. Bueno, queremos iniciar ya de inmediato porque el día de hoy estaremos hasta eso de las 3:30 de la tarde. Ojalá que nos ajuste el tiempo y queremos saludar a las personas que se han comunicado con nosotros, que se han contactado y nos han enviado sus mensajes. Lamentablemente no pudimos ver, la semana pasada estábamos un poquito apuraditos y no pudimos leer sus nombres, pero les damos gracias y les pedimos de que compartan esta transmisión. También estaremos posteando este tema en diferido, por supuesto, allí en nuestra página de YouTube. Usted nos puede encontrar como Ángel Galeano y si a usted le gustan estos temas, pues puede suscribirse allí en la página de tanto de Facebook como también allá en YouTube, para que usted pueda recibir la notificación cuando nosotros posteemos cada vez un tema nuevo. Bien, en esta tarde queremos, hoy ya estamos a, vamos a decir la fecha, ¿verdad? Para que quede como un dato especial, un dato fijo allí. Hoy es diciembre 15,
del 2018. El tiempo avanza y, por supuesto, hay cosas que están pasando en el mundo que tienen que ver con la profecía bíblica. Y el día de hoy vamos a estar hablando de dos libros proféticos. Tanto, claro, vamos a estar hablando de otros libros, de otras citas que aparecen en otros libros, pero Apocalipsis y Daniel serán los libros que el día de hoy escucharemos con más frecuencia. Vamos a pedirles que nos acompañen con una oración, y si estos temas le son de bendición, por favor, déjenos su comentario. Si tiene alguna duda, escríbanos y nosotros con el mayor de los gustos vamos a darle contestación si está dentro de nuestras posibilidades y nuestro conocimiento, ¿verdad? Así es que vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento antes de iniciar con nuestro estudio el día de hoy, el juicio de juicios. ¿Cuándo empezó? ¿De qué se trata? ¿Y cuándo terminará? Bueno, vamos a verlo en unos minutos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora, Señor, venimos ante su presencia humildemente pidiéndole sabiduría y conocimiento. Queremos, Señor, en esta hora tratar, estudiar el tema del juicio preadvenimiento, el juicio que usted actualmente lleva ya en el cielo, específicamente en el lugar santísimo de su santuario, aquel que fue hecho no con mano de hombre, sino con las manos de nuestro Hacedor Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios omnipotente. Le pedimos, Padre, que usted pueda guiar este estudio y que las influencias del enemigo puedan desaparecer y podamos tener una mente clara. Y sobre todo, Señor, que nuestros amigos, oyentes, hermanos que nos ven y nos escuchan puedan también entender y estudiar más de estos temas que son tan importantes para nuestra salvación. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar en este día diciéndoles que Dios, después de que el pecado entró en el Edén con Adán y Eva, inmediatamente se estableció un plan, lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. Sabemos que a Dios no lo toma nada por desapercibido, ¿verdad? O sea, en todo lo que sucede no le causa sorpresa a Dios, porque Él ya lo conoce, es omnisciente, es una de las facultades que posee Dios por el hecho de ser Dios. Y quizás usted se puede sorprender, pero Dios ya tiene el conocimiento de todas las cosas. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Efectivamente, algún día nosotros, si llegamos a la patria celestial, al mundo por venir, a esas moradas donde Dios dice que Jesús fue a preparar, tendremos la oportunidad de preguntarle y de conocer más sobre el plan de salvación, y tendremos muchas preguntas. Seguramente yo, en lo personal, creo que tendría muchísimas preguntas, conociendo la inquietud que nos caracteriza, y yo supongo que usted también va a tener muchísimas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Usted las sabrá, yo las conozco. Pero Dios estableció un plan de salvación una vez que el ser humano pecó. Así es que nosotros hemos venido hablando del juicio de Dios, y aunque no hemos cubierto y explicado el tema como quisiéramos por falta de tiempo, como les había manifestado, por lo menos hemos hablado de las cosas más importantes de los juicios de Dios. Porque recuerde, hemos hablado que la palabra juicio tiene diferentes connotaciones, ¿no? Durante las edades Dios ha derramado sus juicios sobre la tierra, o sus castigos. También hemos dicho que la palabra juicio tiene varias aplicaciones, ¿no? Como puede ser juicio como un proceso de juzgar, juicio a la decisión judicial o a la sentencia. Eso le llamamos juicio. Le llamamos juicio también a las decisiones de Dios, como la
las expresa su voluntad revelada. También puede ser juicio de Dios a su justicia en sí o a la ejecución de una sentencia previamente definida, lo que le llamamos nosotros el juicio ejecutivo, cuando una persona va a purgar la pena que se le dictaminó en el juicio o en el proceso. El día de hoy vamos a hablar de uno de los juicios más grandes y más largos que tiene que ver con nuestra salvación y también con nuestra perdición, por supuesto, ¿verdad? Pero nosotros queremos salvarnos. De ninguna manera nadie contempla perderse. Es un juicio que Dios lo ha desarrollado en etapas, por decirlo así. Y es lo que conocemos como el juicio preadvenimiento de Cristo. Es un proceso que tiene un principio y lógicamente va a tener un fin, porque el pecado no va a durar para siempre, ni Jesús va a permanecer para siempre como está en este preciso momento intercediendo por nosotros, ¿cierto? Todo mundo conoce y sabe de que Jesús está en el cielo intercediendo. Esta palabra nos puede llamar mucho la atención por el hecho de que también Cristo, cuando Él murió, murió por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Pero que al momento de resucitar, Él ascendió al cielo, como lo dice el libro de Hebreos, para interceder por nosotros. ¿Para interceder por qué? Por nosotros. ¿Y por qué está intercediendo? Porque aún nosotros estamos atados por el pecado. Eso será un tema un poquito diferente, pero quizás podemos tratarlo en esta hora. Ahora bien, el problema del pecado tiene que ver con un conflicto milenario que abarca todo el universo, trastoca todo el universo, todos los mundos creados por Dios, porque hay otros mundos creados por Dios. No nos toca, no tenemos el chance de explicar el día de hoy, pero de repente vamos a realizar o hacer un tema que tenga que ver con la creación de Dios. Incluso, ¿verdad? El conflicto entra hasta el mismo cielo. Así es que todos de una u otra forma hemos sido afectados. Tanto los seres en el cielo, en el universo, como los de la tierra. Hemos sido afectados por rebeldía del enemigo de Satanás allá en el cielo. Porque si ustedes no lo sabían, el pecado se originó en el mismo cielo. Podríamos decirlo, en la misma presencia de Dios. Increíble de percibir este concepto, pero así es. La Biblia nos dice que el pecado se originó en el cielo. Entonces nosotros de repente podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser esto? Efectivamente, la palabra de Dios así lo dice, que Lucifer y sus ángeles se rebelaron en el cielo y Dios tuvo que expulsarlos. En Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Y el verso 8 dice, pero no prevalecieron, o sea, no pudieron quedarse, no ganaron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y por eso fue lanzado, dice, el gran dragón, la serpiente, esa misma que engañó a Eva en el Edén, la serpiente antigua, a eso hace alusión a este verso, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Oiga bien, el mundo entero está siendo engañado por Satanás. ¿Y cómo está siendo engañado? Mira, algún día vamos a estudiar el tema los engaños de Satanás. Usted va a ver qué extraordinario tema donde podemos aprender cosas que usted jamás ha escuchado. Es más, usted está haciendo cosas ahorita en este preciso momento porque está engañado. Yo mismo de repente estoy haciendo cosas por engaño del mismo Satanás. Así es que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9 que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué? Porque él los engañó. ¿Se está dando cuenta? Así que como podemos ver, el pecado no comenzó en la tierra, sino en el mismo cielo. Y al ser expulsado, Satanás no se vino solo, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Lo interesante es ver que los argumentos de Satanás
les parecían muy creíbles a los ángeles en el cielo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se imagina usted? Le creyeron más a Satanás que al mismo Dios. ¿Eh? Es por esa razón que pudo traerse muchísimos, miles de millones de ángeles. Es decir, en el cielo, entre los mismos ángeles, había confusión de quién en verdad tenía la razón, si Dios o Satanás. Y esto puede sonar duro, pero eso es lo que la lógica nos dice. Si los ángeles fueron engañados, es que obviamente había una duda en su mente de quién decía la verdad, si Dios o Satanás. ¿Y cuál era el tema que estaba en disputa? Bueno, no vamos a entrar a esto, pero ya lo hemos dicho, tenía mucho que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. El mismo problema que existe en la tierra de hoy. Hay un conflicto terrible si nosotros seguimos obedeciendo los mandamientos de Dios o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿quiénes están involucrados en este conflicto entre el bien y el mal? Por supuesto, los ángeles buenos, los ángeles malos, los habitantes de otros mundos. Y por supuesto nosotros, la raza humana, y lógico, el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esto le llamamos el gran conflicto de los siglos. Estamos en un gran conflicto, hermanos, y usted lo puede ver hoy en día en el mundo entero, en el universo entero, pero más propiamente en esta tierra, ¿no? Dios tiene que luchar no solamente con el pecado, sino cómo sacar la duda de la mente de todos los seres creados en el universo. Mire, y usted dice, pues nadie tiene duda. Yo les digo, mis queridos hermanos, todo mundo tenemos duda acerca de Dios. En mi caso, yo le quiero decir, por fe, yo creo que Dios es justo, que Dios es amoroso, que Dios en verdad tiene la verdad, valga la redundancia. Pero hay muchas personas que no creen en Dios. Hay muchas personas que ponen en tela de juicio la justicia de Dios. Es más, sucede cualquier acontecimiento en la vida de una persona y lo primero que dicen, ¿por qué Dios permitió esto? ¿No ha escuchado usted acaso palabras como esas? Sí, lo escuchamos a menudo. Incluso en estos días cuando el tiempo está golpeando, cuando el weather, como dicen los americanos, o el cambio climático está golpeando a la humanidad con miles y miles de muertos, dice, ¿por qué Dios permite estos desastres? Bueno, no estamos el día de hoy para dar respuesta a esta pregunta, pero sí tenemos muchas respuestas. Pero nosotros creemos que además de que Dios existe, también existe Satanás con un poderoso libre albedrío que le permite hacer muchísimas cosas. Y así es, mis queridos hermanos. Mucha duda hay en la mente de los seres creados por Dios, tanto de este mundo. Es que mire, el hecho de tener duda a veces en nuestra mente no significa que es pecado. En la misma palabra de Dios habla de que nosotros probemos a Dios. Cuando uno tiende a probar a Dios o Dios menciona ese término, simplemente Dios mira que hay duda en nuestra mente acerca del Dios vivo y verdadero. Con Jesús le pasó lo mismo. Tomás no le creía que Jesús había resucitado y le dijo, mira, permíteme poner el dedo en tu costado para yo realmente darme cuenta de que tú eres Jesús. Así que hay duda en la mente de los ángeles. Es por eso que Satanás logró engañar. Hay duda en la mente, los juicios de Dios, el carácter de Dios está puesto en duda. No porque Dios se merezca que nosotros dudemos de él, sino que como seres que tenemos libre albedrío, podemos albergar el sentimiento de duda. Así es que Dios tiene que luchar también, ¿verdad? Con este problema de la duda que tenemos en nuestra mente. Es por eso que Dios estableció en los días finales, antes de la venida de Jesús, un juicio para resolver justamente
el problema del mal y de las dudas que hay en nuestra mente. Porque la gente cree que el pecado solo tiene que ver con nosotros acá en la tierra. No, definitivamente, como hemos dicho, la muerte de Cristo no solo tiene que ver con la salvación del ser humano. No estoy diciendo que Cristo no murió por nuestro pecado y que no es suficiente. Estoy diciendo que además de la redención humana está en juego el carácter y el gobierno de Dios en todo el universo y la justicia de Dios. Está en entredicho por los seres creados. Y Dios tiene que a través de un juicio traer toda la verdad. Dios a través del juicio tiene que convencernos de que Él es justo, de que Él es amoroso, misericordioso y que es lo que siempre ha sido. Lo que Él ha dicho es realmente lo que es. Primera de Corintios 4:9 dice, porque según pienso, decía Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, oiga, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mire, hay tres tipos de seres aquí. Al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y usted dice, no, pues es la misma cosa. No, no es la misma cosa. Al mundo, al universo, a los ángeles, a los seres creados por Dios, a esos mismos que se revelaron, estamos siendo espectáculo a los ángeles fieles de Dios, porque los ángeles nos ven. Ellos son los ministros, los que nos ayudan. Incluso ante los mismos hombres. Es interesante que la palabra espectáculo viene de una palabra muy conocida en español que significa teatro. En griego es la palabra seatrón o algo así, ¿no? Seatrón, con el acento en la E. Que es básicamente lugar de espectáculo público, un teatro. Salón de auditorio general, por implicación, el espectáculo mismo, ¿no? Un teatro. Al mundo, la palabra al mundo, somos espectáculo al mundo, al universo, a los ángeles, a los hombres. Tres grupos, o sea, todo mundo está pendiente de lo que Dios hace y de lo que nosotros hacemos especialmente. Escuche bien lo que dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿en quién? En Jesús. Y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, dice, reconciliar consigo, oiga bien, todas las cosas, así dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante. Jesús va a ser y es el encargado de reconciliar las cosas, dices, que están en los cielos. ¿Qué cosas están en los cielos? Bueno, primeramente se me viene a la cabeza los ángeles. Fueron creadas, son las parte de las cosas creadas por Dios, los otros mundos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que reconciliar? Porque hay una desconfianza. Tenemos que reconciliar. Jesús, a través de su muerte, nos une. Por eso les decía que la muerte de Cristo no solamente era para rescatarnos del pecado. La muerte de Cristo incluye muchas otras más cosas más de las que nosotros vamos a estar hablando, como rescatar la confianza en el Dios mismo por parte de las criaturas. Así es que dice Colosenses 1:19 que por medio de Jesús todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, van a ser reconciliadas a través de la sangre, a través de la cruz. Así es que dice que a través de Jesús Él quiere reconciliar todas las cosas que están en el cielo, como repetimos, como las que están en la tierra. Porque obviamente el pecado causó duda.
Y a través del juicio, Dios podrá aclarar y responder a todas esas dudas que hay en la mente de los seres creados. Cuando nos vamos a Apocalipsis 14:6, nos habla de un acontecimiento especial. El inicio del juicio de Dios. Y aquí vamos a entrar en materia. Dios tenía que iniciar un juicio en el cielo. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, a todos, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo dice? Ha llegado. O sea, el juicio de Dios ya llegó. Dice: y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Este ángel, que es parte del mensaje de los tres ángeles, de paso usted es el primer ángel. Es interesante que cuando nosotros estudiamos el mensaje de los tres ángeles, el cual vamos a ir en un momentito, nos damos cuenta que inmediatamente que es anunciado el mensaje de los tres ángeles, vemos a Jesús venir en gloria y majestad. Ahora bien, aquí nos dice que el juicio de Dios ha llegado. Y su contexto nos dice que el juicio llegó cuando el ángel que tenía el evangelio eterno llegó para predicarlo. Aquí, hermanos, cualquier mente, hasta la persona que no es muy dotada mentalmente, podría comprender que el evangelio tiene que predicarse antes de que Cristo venga, ¿correcto? El evangelio es lo que nos reconcilia con Jesús, es lo que nos enseña la grandeza, el amor y la misericordia de Dios y todas las enseñanzas que Jesús nos dejó, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es necesario que el evangelio eterno sea predicado? Porque el evangelio simplemente es lo que nos prepara para encontrarnos con Jesús. Ahora bien, la Biblia nos habla de los tres ángeles que predican el evangelio eterno, que está justamente en el capítulo 14 de Apocalipsis. Rápidamente vamos a irnos al capítulo 14 de Apocalipsis, de ahí vamos a encontrar el juicio de Dios. Y después nos vamos a ir exactamente cuando empezó el juicio de Dios. Y usted se va a dar cuenta con certeza de que esto no es un cuento chino, como dicen. Ciertamente el diablo se ha encargado de echar, de nublar las verdades de Dios. Todas las verdades de Dios ha querido echarlas por tierra. Pero saben, Dios es más poderoso que el diablo y nunca el enemigo va a prevalecer sobre Dios, porque Dios es todopoderoso. Y aparte de ello, tiene siervos fieles en la tierra que darían a conocer la verdad. Y es así como Dios sacó a estos tres ángeles que son representados por personas en la tierra que están predicando la verdad con poder del Espíritu Santo. De hecho, Apocalipsis 14 es donde aparece el cántico de los 144,000. ¿Y quiénes son los 144,000? Los 144,000 son personas que poco antes de la venida de Cristo predicarán el evangelio de Jesucristo. Estos se convierten en esos poderosos ángeles que habrán de dar la última amonestación de Dios al mundo antes de que venga Cristo. Y justamente despuesito de que se termine de dar el mensaje de amonestación al mundo por los tres ángeles, viene lo que es el juicio de Dios. Dice, vámonos a Apocalipsis 14:6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. El primer ángel decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante, mis queridos amigos, porque hoy en día la gente quiere adorar al aire, quiere adorar a los árboles, quiere adorar al agua. No, el primer ángel dice, tú tienes que adorar no a la piedra, no al árbol, no al agua, no al aire, no a las hojas, no a los animales. Tienes que adorar al que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Aquel que hizo la tierra, a ese adorad. Y dice el versículo 8, otro ángel, o sea, un segundo ángel, sigue esa misma trayectoria del primer ángel, anunciando, dice, pero ahora tiene un anuncio espectacular. ¿Saben qué pasa? Que esas personas que adoran la tierra, el agua, voy a repetirlo aquí, que hizo la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todas las cosas, esas personas están siendo influenciadas por un poder que se llama, dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué venimos hablando? Toda esta gente ha sido inducida a adorar ídolos, a fomentar falsas creencias, a adorar el agua, a adorar a los espíritus, incluso a los mismos ángeles. Usted se ve por todas partes, usted va a ver personas dando seminario de angelología, de ángeles, que los ángeles pueden hacer. Y cierto, los ángeles son ministros que nos ayudan, pero nunca mencionan la palabra, nunca la palabra Dios, Padre, nunca mencionan a Jesús. Y ángeles, hermanos, mire, como Jesús no hay otro. Pero hay un montón de ángeles malos que están en nuestro alrededor queriéndonos atacar, queriéndonos destruir, porque ese es el trabajo que hace Satanás. Pero mire lo que hace la Babilonia, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hay un tercer ángel, al final del llamado, de la predicación del tercer ángel, usted va a ver lo que sucede. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, oiga bien, si usted adoramos a la bestia lo que lo induce primeramente a adorar su imagen, a adorar falsas creencias, adorar las cosas que Dios hizo y no al Dios mismo. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, recibir la marca en la frente y en la mano, hoy en día este concepto como que se ha malinterpretado. Muchos aducen que la marca va a ser un fierro literalmente caliente, o un chip, un microchip. Lo del fierro o hierro, no sé cómo llamarle a ustedes, o que le ponen a los animales, yo lo veo un poquito no, que no tiene un poquito lógica, ¿no? Quizás yo podría estar de acuerdo con el chip, ¿no? Porque es una forma de controlar, de manipular. Pero incluso si usted le pone un chip y sabe que está o es para obedecer a la bestia, yo estoy seguro que cualquiera se cortaría hasta un dedo o se lo puede sacar. Y con eso dejarían de perseguirlo. Pero no, cuando nosotros vemos y estudiamos, por ejemplo, el sello de Dios, que tiene que ver, que dice que Dios pone el sello en su mente y en su corazón, lo mismo. La bestia está haciendo, porque mire, el diablo le encanta imitar a Dios. Un día vamos a hablar de las imitaciones de Satanás. Es increíble, impresionante lo que hace el diablo. Sabe que el diablo, Dios lo que pone es su verdad en su mente. Y dice, en un estudio que hicimos anteriormente, vemos como el sello de Dios, quien lo pone el Espíritu Santo, dice que Dios quiere sellar en nuestra mente y en nuestro corazón su ley, o sea, su carácter. Dios lo que quiere es sellar su carácter en nuestra mente. De igual forma, el diablo quiere sellar su carácter en su mente. Y de esa forma, cuando el diablo ponga su marca en la frente, va a poner los principios del diablo. Usted va a actuar, básicamente, las personas van a actuar como demonios, porque van a reflejar el carácter del diablo.
Entonces, ¿y en su mano? Bueno, ¿qué hacemos con la mano? Con la mano laboramos, sea a la izquierda o a la derecha, trabajamos. O sea, tanto usted mentalmente, sus principios, su forma de actuar, va a actuar como el enemigo actúa, y con su mano va a obrar como él obra. Y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, termina diciendo el mensaje del tercer ángel, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí está la paciencia, oiga bien, de los santos. O sea, este versículo 12 señala el pueblo de Dios en contraste con el pueblo de Satanás. Oiga la característica especial del pueblo de Dios. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y mi pregunta es, ¿no que los mandamientos de Dios estaban invalidados cuando Cristo murió? La palabra de Dios me dice que no, el último mensaje de Dios dice que no, que los mandamientos de Dios aún están vigentes, incluso con el día de reposo, que es el día sábado, el Shabbat. Porque hoy en día guardamos 9, pero nos olvidamos del verdadero reposo y a veces guardamos el Sunday, que es el día del sol pagano. Pero inmediatamente de identificar a los verdaderos siervos de Dios, en el último tiempo dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, o sea, desde ese momento que se empezaron a anunciar el mensaje de los tres ángeles, oiga bien, pasando por el primero, por el segundo y por el tercero, oí una voz que decía desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, dice, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, siempre, dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y después vamos al versículo 13 y oiga lo que dice. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo, oiga, ¿dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Al templo, así nos dice Hebreos. El sacerdote se convirtió en el sacerdote, en el sumo sacerdote que entró, dice, por su propia sangre, no por sangre de machos cabríos. Y dice, y del templo salió otro ángel proclamando gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Espectacular, una descripción impresionante de lo que es el juicio de Dios o la venida de Cristo. Repetimos, el juicio que me está hablando Apocalipsis, que está en Apocalipsis 14, 7, diciendo gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un mensaje del primer ángel. Lo que me está diciendo que el juicio inició justamente al inicio, cuando estos tres ángeles salieron a predicar. Porque inmediatamente viene Cristo. Y el evangelio de Jesucristo y el mensaje de los tres ángeles tiene que ser predicado antes, porque no tiene ningún sentido que se predique después de que venga Cristo. Nos hacemos entender. También, el inicio de este juicio lo podemos encontrar en Daniel. Y en testigo de dos hermanos, créalo, de que es verdad. Vámonos a Daniel rápidamente, porque el tiempo avanza, solo tenemos 15 minutos y vamos a probar. Porque estamos probando de que existe un juicio, de que el mundo tiene que prepararse. Tiene que prepararse porque hay un juicio, dice, el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, si usted que se dice ser cristiano o cree en Dios, por usted y por mí va a iniciar el juicio. ¿Y por qué por usted y por mí va a iniciar el juicio? Porque justamente Dios viene por su pueblo.
y Dios quiere examinar a todos sus hijos. El juicio de los impíos será postrero, será después de esto, y nosotros tendremos, porque yo les hablaba que el juicio de Dios, mis hermanos, el juicio de Dios es un evento que se realiza por etapas. Es un proceso, iniciando con los justos, con los hijos de Dios. Después, ¿ha escuchado de los 1000 años? Quizás al final vamos a hablar un poquito. Los 1000 años, ¿para qué vamos 1000 años al cielo? Dice que Jesús viene a la tierra y lleva a sus hijos por 1000 años al cielo. Más adelante estaremos dando unas citas, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Pero vámonos inmediatamente a Apocalipsis, a Daniel 7. A Daniel 7. Pues en Daniel 7, ¿qué encontramos? Vamos a decirlo así de una forma rápida, ¿verdad? En Daniel 7 encontramos 4 bestias. La primera bestia es un león que representa a Babilonia. Claramente usted lo puede encontrar allí. Seguidamente usted va a encontrar un oso que es Medo-Persia. Los medos y los persas, ¿no? Seguidamente usted puede encontrar a un leopardo que representaba el imperio de Grecia. Y por último encontramos, oiga bien, al dragón o la bestia terrible que representaba el imperio romano. Todos conocemos la historia, la podemos leer y podemos darnos cuenta quién era el imperio romano. Luego, este imperio romano se divide en 10 cuernos que le salen en la frente a la bestia, que representan las 10 divisiones del imperio romano. Lo que hoy conocemos como Europa Occidental, incluso nosotros nos consideramos occidentales también, ¿no? Porque descendemos básicamente de Europa. Si usted sigue su apellido, se va a dar cuenta que viene o de España, o viene de Portugal, o viene de incluso la misma Italia. Entonces, estos imperios, esta Europa, el imperio romano, se dividió en 10, a la cual la profecía se dirigía como los 10 cuernos. Estas divisiones se suscitaron en el año 476 de nuestra era. Y en medio de esos 10 cuernos impresionantes salía un cuerno pequeño que gobernaría 1260 años. Estos 1260 años terminaron en el año de 1798. Ahora bien, lo que queremos hacer notar es que el libro de Daniel nos indica que el inicio o el juicio comienza cuando ese cuerno pequeño ya no tiene poder, o se le quita el gobierno, se le quita el poder. Entonces, cuando el cuerno pequeño cae, dice la profecía, que inmediatamente comenzaría el juicio. O sea, en 1798. El juicio no se hace en la tierra. Esto es lo extraordinario. El juicio se haría en el cielo. Luego de que Jesús, antes de que Jesús venga a la tierra. Permítame un segundito, vamos en unos segundos, vamos a retornar, hacemos un pequeño ajuste y luego retornamos. Bien, continuamos después de una breve pausa. Vámonos a, ya para finalizar, para terminar y culminar este estudio, porque falta muchísimo que hablar sobre el juicio. Es realmente muchísimo el material que nosotros tendríamos que presentarles a ustedes aquí para evacuar todo lo que tiene que ver con el santuario, con el juicio, ¿verdad? Vámonos a Daniel 7 y vamos a hablar de la secuencia con que se desarrollaron los eventos y señalar de una forma puntual
cuándo el juicio de Dios se iba a desarrollar. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en la visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia, dice, las cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y fue dada corazón de hombre. Lógicamente está hablando del imperio babilónico. Y aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Aquí estamos hablando de Medopersia. Y después miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. El imperio greco, que después se dividió en cuatro ramas con sus cuatro generales. No vamos a hablar de eso, pero la historia sí lo dice. Después de eso miraba yo, dice, en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estos eran los 10 cuernos. La bestia espantosa representaba a Roma, y después la división de las 10 primeras naciones que conforman hoy Europa. Y mientras yo contemplaba los cuernos, dice, he aquí que otro cuerno pequeño, interesante, porque salía de entre ellos, o sea, dentro de los 10 cuernos, salía este cuerno pequeño. Delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nosotros no vamos a hablar del cuerno pequeño el día de hoy. En otro estudio vamos a desarrollar quién era el cuerno pequeño. Solo estamos dando datos de que realmente el juicio comenzó. Oiga bien. Y después, inmediatamente que sube el cuerno pequeño, en el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían en ese juicio, en esos tronos, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, y hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y hasta el día de hoy, la bestia y el cuerno pequeño o cuerno pequeño sigue hablando grandes palabras contra Dios, pero dice que será quemado y será destruido. Entonces así podemos ver en este orden cómo el cuerno pequeño gobernó por cerca de 1260 años. Ese tiempo terminó en 1798. No queremos mencionar sobre quién es la bestia, quién es el cuerno pequeño, eso lo haremos en otro estudio. Pero simplemente estamos hablando de la ubicación del tiempo cuando inició el juicio, porque Daniel claramente también dice que despuesito del gobierno del cuerno pequeño, inmediatamente fueron colocados tronos, y lo dice el versículo 9, escúchelo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Oiga. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pero al mismo tiempo que se sentó este juez, se abrieron libros.
Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Anteriormente, en los estudios previos que hemos hecho, hablamos un poquito de los libros. ¿Se acuerda? Por eso nosotros dimos muchos elementos que componían este juicio. Porque el juicio se hace en relación a lo que está escrito en esos libros. Entonces, hemos probado de que ese juicio era previo al advenimiento del Señor Jesús. Podemos seguir leyendo más un poquito. Dice, en el versículo 13 adelantito dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Recuerde que el que se sentó fue el anciano de días y ese que venía, ese hijo de hombre que venía en las nubes, por supuesto que era el Señor Jesús cuando se acercó hacia el trono de Dios, donde estaban el trono de Dios sentado en juicio para iniciar este evento. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero en ambos relatos, tanto en Apocalipsis 14 como en Daniel 7, podemos ver con claridad que hay un juicio que Dios estableció, que Dios inició en el cielo. En Apocalipsis 24, ya nos restan unos pocos minutos, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. ¿Escuchó eso? Acabamos de mencionar que la bestia se iba a levantar un poco antes de que Jesús viniera. Dice, los que no habían recibido a la bestia ni a su imagen. Oiga bien, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Oiga, ¿solo 1,000 años vamos a vivir con Cristo? Tenemos que buscar más un poquito del contexto. ¿Para qué sirven estos 1,000 años? Por supuesto, son 1,000 años que vamos a vivir con Cristo en el cielo. Porque después de esos 1,000 años, nos dice la palabra de Dios, que Cristo nuevamente retornará. Primeramente viene Cristo y sus ángeles y los redimidos. Luego la nueva Jerusalén desciende sobre el monte de los olivos para establecerse en esta tierra una vez ya purificada del pecado y de todo lo malo que hay en la tierra. Pablo nos dijo en Corintios, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quién? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo nos está diciendo que cuando nosotros vayamos al cielo, porque no hay ninguna otro momento en cuando los justos pueden juzgar a ángeles. ¿Pero qué ángeles? Por supuesto, tienen que ser a los ángeles malos, a los que Satanás se trajo, la tercera parte que se trajo del cielo. Tienen que ser juzgados, tienen que pasar por un juicio también. Y allí, en ese juicio, participarán todos los redimidos, todos los justos. Es interesante mencionar que en Apocalipsis 24:4 utiliza la palabra crima. ¿Recuerda cuando nosotros estudiamos la palabra crima para juicio? La palabra crima tiene una idea de un juicio, un proceso, o sea, que los salvos ocuparán tronos para juzgar a los impíos por 1,000 años, según Apocalipsis 24. Estos reinarán con Cristo por 1,000 años y si reinaron es que se sentaron en el trono también, porque vamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora bien, en 1 Corintios 6:1 Pablo dice que nosotros habremos de juzgar al mundo, en una referencia a los impíos y al pecado, pero también menciona que habremos de juzgar a los ángeles también. Lógicamente, este juicio se realizará durante 1,000 años, como decíamos, que es cuando Jesús ya ha venido a esta tierra y se lleva consigo a los redimidos y a los
y los ha sentado en su trono. Todo esto tiene una lógica impresionante. Mis queridos amigos, Dios está sentado en juicio en este preciso momento. Ahora que tú sabes qué harás, ahora que tú sabes que tu vida, si tú te consideras justo, porque a veces, mire, es normal que todos nos consideremos buenos, y a veces nosotros cuando queremos hablar de la palabra a alguien, de la palabra de Dios, dice, mira, si yo no le hago nada a nadie, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Nos consideramos justos, lastimosamente. Nadie considérese justo, dice la palabra de Dios, porque todos somos pecadores. Todos de alguna u otra forma hemos pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y solamente cuando nosotros vamos a Cristo y permitimos que sus méritos nos cambien, cuando permitimos o aceptamos a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro redentor, es allí cuando nosotros podemos iniciar de nuevo y es cuando nos bautizamos. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, sentimos el deseo de aprender más de su vida. Y también nos bautizamos para dar a conocer, para mostrar al mundo que hemos aceptado a nuestro único Salvador, nuestro sustentador, Jesucristo. El día de hoy, mis queridos amigos, si tú en algún momento has pasado tu vida sin hacer caso a las advertencias de los mensajeros de Dios, yo te pido en este momento que tú reflexiones. Hay cosas grandiosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Este mundo es bonito, tiene sus cosas buenas, pero será pasajero. Las cosas pasarán. Todo lo que vemos en determinado momento llegará a su fin. Nuestra vida tiene su fin. Pero después de eso, ¿qué tenemos? Lastimosamente, si no tenemos fe en Jesús, si no hemos creído en Él, en las promesas que nos ha dejado, de que Él fue al cielo a preparar moradas. De hecho, la palabra moradas, muchos creen que Cristo fue a hacer casas literalmente al cielo. Pero saben, Cristo fue a preparar el juicio. Él fue a preparar una intercesión. Porque cuando Cristo murió, es cierto, Él perdonó nuestros pecados. Él hizo la obra expiatoria acá como el santuario celestial lo señalaba. El Cordero tuvo que morir por el pecado de cada uno de nosotros. Pero también, si tú no permaneces, si tú no te arrepientes, si tú no estás ligado todos los días de tu vida a Jesucristo y mueres así o vives así, difícilmente vas a ser partícipe de esas moradas que Él fue a preparar. Porque la salvación únicamente tiene poder. La sangre de Cristo únicamente puede hacer su trabajo en aquellos que le aceptan y permanecen. De lo contrario, no podremos ser salvos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para todo aquel que en Él cree, solo en aquellos que creen en Jesús, solo aquellos que creen en su sacrificio, en su sangre y permanecen en Él, podrán ser salvos. Que Dios les pueda bendecir, mis queridos amigos. Gracias por habernos acompañado en todas estas 4 semanas que hemos estado desarrollando el tema el juicio de Dios. Falta mucho que ver, algún día vamos a desarrollar, sí, en qué consiste el juicio, sus pormenores, sus detalles, y usted se va a dar cuenta realmente que Dios ha hecho un plan extraordinario. El plan de salvación se explica a través del santuario, y el santuario se puede conocer únicamente cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo tanto en la tierra como en el cielo. Cuando Cristo murió y vivió en la tierra, eso representaba lo que es el atrio, la parte exterior del santuario. Pero cuando Él atravesó ese telón del lugar santísimo, significa que entró al cielo a terminar la obra de expiación, como lo dice
Hebreos 7. Así es que, mis queridos amigos, hay muchas cosas que aprender. No lo sabemos todos. Esto es una mínima parte de lo que es el plan de salvación que Dios nos ha dejado. Dios es claro. Dios dejó señales claras, caminos claros, cosas impresionantemente claras para que sus hijos no se pierdan. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Busquemos a Jesús y ahí encontraremos la verdad, el camino y la vida. Que Dios nos bendiga. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo para todos.